pará. No, tanto no, pero enfermo. Dale. ¿Otra? No, ¿estás loco? Yo mañana voy a ir a como Robocop al trabajo. Qué flojito. Perdón, nene malcriado. Es porque si querés te levantas a las 5 de la tarde. Jodete por 2 millones de rentas. Ay, sí. De las rentas de papi y mami. Vení que pareces un panadero. Che, para mañana consigo eso, ¿no? Ah, capaz que me vaya, salió. No, mejor todavía. Un amigo y un conocido que la traje. Y le consigo un par. Le dije, bueno, una para mi mejor amiga, y la pasamos bomba. ¿Y qué tiene tan maravillosa esa parte? Como la robora, como el éxtasis. Lo 20 veces mejor. Mirá que la última vez que tomé éxtasis me quedó como el culo. Sí, importa. Sí, importa. Me da miedo. Nada, igual que estés tranquilo que esto no te deja, no se sabe que en efectos secundarios. El lunes está joya de vuelta. Aparte va a salir mucho guita cuando salga al mercado. Vamos. Hola, ¿cómo estás? Ay, complicado. Sí, se nota. Bueno, pero tranquila, tenés todo arriba de tu escritorio. Gracias, gracias. La verdad. Bueno, y otra cosita, llamó el juez Alonso que a las 10 te espera. ¿Cuándo? Ahora, a las 10. ¿Cómo ahora a las 10, Sandra? Pero mi amor, yo no sabía que estabas complicada. Tenés que ir. Ah, por ahí te trae buenas noticias. Sí, él me va a traer buenas noticias. ¿Por qué no? No importa. No importa, no importa.
Ah, el expediente de los Lombard. Todo preparado sobre tu escritorio, mi amor. Gracias. Sos como mi mamá, ¿sabes? Sí. Solo que aún no te odio. Todavía. Si me venís con esta noticia, no sé. Espero. Romy, ¿te ayudo en algo? Sí. Sí, ¿sabes qué? Pedime un café bien fuerte, fuerte, a ver si me levanto, más si lo tengo que ir a ver al juez. No. Tres. Doble. Bueno. Ay, esta chiquita. Hey, ¿cómo andas? ¿Qué? Genio, ¿qué es conmigo? ¿Lo conseguiste? Si te digo que iba a poder, es porque iba a poder. ¿Qué mujer de poca fe sos, eh? No, no es que no te tenga fe. Pasa que a esta altura pensé que era una leyenda, nadie la consigue. Bueno, ahora vos y yo vamos a ser los primeros en drogas. Buenísimo. Pero, ¿es seguro? Tranca, mujer, no pasa nada. Dicen que no te da resaca, ni efectos secundarios, ni nada, pero si te pega mal... Lo hacemos hoy, mejor así, si me pasa algo que sea durante el fin de semana. Yo tengo obligaciones, chiquito. Dale, a la noche paso. Dale, te mando un beso. Chao. Esperándote. Sí. ¿Se viene la cagada, pedo? No te preocupes, no pasa nada. Como me avisó de urgencia, viste, no sabía nada entonces. Sí, yo te tuve que avisar de imprevisto, pero no, me pidió verte y por eso te avisé. Está bien, no pasa nada. ¿Vos bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien tu nene? Sí, bien, enorme, Adriancito. Empezó el jardín hace muy poquito. Ay, qué lindo, ¿ya empezó? Ya empezó, en el número 3 lo anoté. No te puedo creer. Sí, no sabes lo que me costó anotarlo. No muchísimo. No te puedo creer. Pero por fin entró. Bueno, me alegro mucho, a ver si lo puedo ver algún día. Sí, cuando quieras, un día nos juntamos. Parece que hubiera sido ayer, ¿no? ¿Vos estás con la panza? Pasó tan rápido, en serio. Qué locura. Sí, qué locura. Está muy grande, Adriancito. Qué lindo. ¿Sí? Sí, doctor, está acá. Muy bien, ya le digo que pase. Sí, dice que pases. Bueno, después nos vemos. Lore. Dale, ¿sí? Suerte. Gracias. ¿Qué tal? Discúlpame, te vi mirándome, ¿puede ser? ¿Nos conocemos? No. Todavía no. ¿Qué? Nada. Estaba mirando. Nos vemos.
Hola. Lista. ¿Ya la tenés? No, acá. Ahora vamos a buscarla. ¿Qué? Me vas a hacer meter en una villa, ¿no? Pero ¿con quién te pensás que estás hablando? Las cosas de calidad las busco en lugares de calidad, chiquita. Sí, como la última vez, ¿no? ¿Qué? No, no me vas a dejar sola acá. Dale, son dos minutitos. Voy hasta el cuarto piso y vengo que me encuentro con el vago ahí. ¿Eh? Estás bien. Ya vengo.
Chiquita, sí. Tengo una pregunta, ¿me quedó algo para hoy? Nada de nada. ¿En serio? Andate tranquila, que está todo solucionado. Ay, qué bueno. Bueno, ¿te quedás vos? Sí, por supuesto. Bueno, voy a aprovechar, me voy a cambiar y me voy a ir a pasear, que está lindo. Me parece lo mejor, es un día ideal, aprovecha, porque el invierno, día de sol, pocos. Escúchame, si ves que no pasa nada, andate vos también, tampoco te vas a... No, termino unas cositas y... Dale. Bueno, voy a agarrar las cosas. Bueno, pasará lindo. Cuídate, Romina, soy el doctor Peralta. Comunicate urgente, por favor. Hola. ¿Hay alguien? ¿Quién anda ahí? Romina, hola. Hola, Mauricio.
Boludo, no sabes lo que me está pasando. Mauricio, ¿qué te pasa, nene? No me da risa, ¿eh? ¿Qué te pasa? Mauricio, ey. ¡No! Chiquita. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasó, Mauricio? ¿Qué? ¿De qué hablas? Acá en casa. Sos un forro de mierda. Cuando te vea te mato, nene. ¿Cómo me vas a hacer algo así? Casi me agarro un infarto. Pará, ¿qué carajo te pasa, forra? ¿Cómo que carajo me pasa? ¿Me llamaste gritando y ya? No, boluda, yo no te llamé, te lo juro. Está tu número registrado, nene. La tecnología no te deja mentir. No, mirá, disculpame, yo no te llamé, ¿eh? ¿No se han ligado las líneas? No creo que sigan pasando esas boludeces. Dale, no te hagas el tonto, me hiciste una joda. Te salió bien porque casi me matás. Pero cuando te vea, prepárate, ¿eh? Dejá de hacerte el tonto, hacete cargo, por lo menos. Bueno, por lo menos está bien. Sí, Sandra. Disculpame, no había nadie en recepción y hace unos minutos estaba esperando. No, está bien, pero no... ¿Quién está la secretaria? No. Disculpa, no quería pasar sin anunciar. No, está bien. Adelante, pase. El otro mediodía, ¿no? Afuera del restaurante. Le pregunté si nos conocíamos y me dijo que no. Yo al menos no lo recordaba. Es que no le mentí. Hasta ese momento no nos conocíamos. ¿Me estaba espiando? Bueno, algo así. ¿En qué la puedo ayudar? Bueno, no sabía a quién recurrir. Estuve buscando bastante por internet, investigando un poco, pero... realmente quería conocerte, cara a cara. Disculpame si te asusté el otro día. No, es verdad eso. Igual no le recomiendo que ande siendo gente así nomás por la calle porque, bueno, como sabe, puede tener ciertos problemas. No sé si está al tanto. Sí, te entiendo. La verdad creo que no era el momento indicado para acercarme. Ni el lugar, ¿no? Esperé un tiempo prudencial. ¿Prudente en qué sentido? Bueno, básicamente quería esperar a que empezaran los síntomas de la primera etapa. Y quería ver si había algún tipo de complicaciones. No la entiendo. La verdad que no entiendo de qué me está hablando. Sí sabes. Lo que no sabes es lo que sigue. Si fueras cualquier boludo o boluda, no me hubiera arriesgado a aparecer. De hecho... Es un riesgo muy grande el que estoy tomando al estar acá. Después de todo, tu sangre ya procesó el DMT y cualquier análisis daría negativo. Esas otras de las ventajas. No, yo estoy acá porque me puede ser muy útil en dos cosas que necesito. Te diría que bastante urgente y vos necesitas lo que yo tengo. También, de forma bastante urgente. ¿Qué necesita? Ya te aviso que no son pavadas. Son cosas muy complicadas y normalmente ambiguas. Sí, digámosle así. ¿Conoces al juez Alonso? Sí. Bien. Bueno, hay un expediente que él tiene que yo necesito. Y vos tenés acceso a él. Por lo que escuché, él te aprecia mucho. Así que, bueno, una mujer sabe cómo llegar a ciertos lugares utilizando sus encantos. Cualquier expediente de Alonso seguramente está en un archivero en su oficina. ¿Y cómo piensa que puedo acceder a él? Al menos yo no dije que fuera fácil. ¿De verdad cree que voy a robarle un expediente a un juez? ¿Eh? ¿Que voy a arriesgar toda mi carrera por alguien que recién conozco?
De ninguna puta manera voy a hacer algo así. ¿Esa es tu última palabra? Mi última palabra es pedirle ya que se retire, por favor. Está bien, Romina, pero... te voy a dejar mi tarjeta. Acá tenés mi celular. A cualquier hora me llamás. Ten en cuenta que vas a tener muchas alucinaciones. No vas a poder distinguir lo real de lo irreal. Por ejemplo, si vas a cruzar la calle, vas a pensar que el colectivo te va a pillar y vas a saltar y lamentablemente te puede ocurrir un accidente. Ten cuidado. ¿Sí? En fin. Espero que te hagas una idea. Ningún médico o especialista va a entender qué te está pasando. ¿Y qué vas a decir? No soy abogada y probé una droga experimental. Así que espero que te vaya bien, Romina. Llámame. Nos vemos. Chao. ¿Sí? ¿Sí? Yo. ¿Qué haces hasta ahora? ¿Qué? ¿Me vas a dejar pasar? Y no sé, me pasa algo. Y no sé, ¿me dejas pensar? Dale, pasa. Es que si me enfermo me vas a tener que cuidar, ¿eh? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. ¿Cómo salgo? Dale, lo que tengas. Dale. ¿Qué me vas a hacer de rico? Vemos. Vemos. No hablamos nada de la otra noche. De la pastilla, digo. Ah, cómo va, ¿eh? Funciona, pega. Aparte, no me dejó nada de resaca. ¿No? No. ¿Y a vos? ¿Y después de la mañana nada? ¿O sea, nada más? Nada, ¿cómo qué? Claro, ¿no? O sea, que me pasa a mí nada más. ¿Qué cosa? Hola, Mauricio. Me desperté en mi casa. ¿Qué pasó? ¿Me llamaste un taxi? Bueno, llámame cuando escuches el mensaje. Me voy a trabajar. ¿Qué buscas? Los papeles de la mujer que vino ayer. ¿Qué mujer? La mujer joven, Sandra, la única que vino ayer. ¿Pero ayer viniste? No es el momento para hacerse la pelotuda, es muy importante, Sandra. ¿Qué hago la pelotuda? Porque ayer fue domingo. Pero ¿y la pareja del día anterior? Cuando me fui más temprano, ¿qué estás diciendo, Sandra? Vaya, pero fue sábado, ¿viniste a la oficina?
Romina. Romina. ¿Qué pasa? Romina. Hacemos hoy, mejor así, si me pasa algo que sea durante el fin de semana. Yo tengo obligaciones, chiquito. Mauri, Mauricio, Mauricio, hey, dale, hey. Mauricio. Ey, ¿estás allá? Dale, no jodas. Mauricio. ¿Dónde estás? Me causa, Mauricio. Hey.
Hola. ¿Qué me hiciste, hija de puta? Romina, sos vos. Vos sabés bien lo que pasó. Dejás de hacerte la tarada. ¿Qué me hiciste? ¿Querrás que nos encontremos? Sí. ¿Dónde? Está bien. Está Yo voy a tomar un café. ¿Vos querés algo? ¿No? Bueno, un café, gracias. Nos convendría empezar ya con esto. Vivo muy demacrada. ¿Por qué me hicieron esto? Bueno, nosotros no te hicimos nada. Vos te lo hiciste a vos misma. No, no, ustedes me dieron la droga. Mira cómo estoy. No. Nosotros no te dimos nada. Se la vendieron a tu amigo. Él lo compró. Y muy irresponsablemente de su parte la tomaron. Y bueno, ¿qué hay de conspiración en eso? ¿Y cómo me curo? Te explico. Esto se va a vender de dos. O sea, tenés la pastilla, la que te sube, y la pastilla que baja. Vos solamente tenías la que sube.
Y tenés que tener las dos. Si no, el mundo estaría lleno de locos. Dame ese antídoto. Bueno. Sí, te lo voy a dar. Pero primero vas a hacer algo por mí. Lo hago. Lo que quieras hago. Por favor, dámelo y lo hago. No aguanto más. Por favor. Primero vas a hacerlo. Y después te doy el antídoto. Así estás suficientemente motivada. Estoy desquiciando. No sé de lo que soy capaz de hacer, ¿no entendés? Bien, estúpida de mierda, ¿Vos no sabés de lo que sos capaz? Yo sé perfectamente de lo que soy capaz. Bien, esto recién empieza. Es ni una puntita de lo que va a pasar. Así que vas a hacer lo que yo diga, cuando diga y como diga. ¿Está bien? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo del expediente? Se estamos entendiendo. Sandra, escúchame, vení un minuto que necesito hablar con vos. ¿Qué necesitas? Siéntate, por favor. Sí. Sandri, necesito pedirte algo muy importante. Decime. ¿Vas a llamar a Lorena, la secretaria del juez Alonso? Sí. Y le vas a decir que... que ocurrió algo en el jardín del nene. Ella tiene un hijo que se llama Adrián. ¿Sí? Decile que... que sos la preceptora, es el jardín número 3. Sí. ¿Sí? Y que le pasó algo al nene y que tiene que ir urgente para allá. ¿No? Yo te voy a avisar igual cuando, ahora no. Yo te voy a mandar un mensaje. Estate atenta al teléfono y... y me avisas. ¿Pero pasa algo? No sé. Ya te voy a contar, ¿sabes? No le digas a nadie esto. Bueno. Ya te voy a explicar, ¿sabes? Muy bueno. ¿Cómo estás, Lore? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿El juez está? No,
No, no, no está. Es que tengo que hablar con él, viste, un asunto urgente, no sé. Sí, volverá en media hora aproximadamente. Bueno, ¿lo puedo esperar? Sí. Dale. Sí, sí. Permiso. ¿Hola? ¿Sí? ¿Pero qué pasó? No, ¿cómo? ¿Qué pasó? Bueno, está bien. Voy para allá. ¿Vos me podrás cubrir 15 minutos? Sí, 15 minutos nada más. ¿Sí? Ay, bueno, te espero acá entonces. ¿Todo bien, Lore? No, no sé, parece que Adrián tuvo un accidente en el colegio, me acaban de llamar. ¿Necesitas algo? Yo ahora me voy a ir. ¿Vos te quedás esperándolo? ¿No tenés problema? No, 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 no te preocupes. Bueno. Cualquier cosa avísame que necesites. Sí. Bueno, te agradezco. Así tranquila, Lore, ¿eh? No... Sí, gracias. ¿Qué es eso, Romina? ¿Eso es para mí? ¡Qué genial que sos! Muy bien. ¿Y lo mío? Falta algo más. Y ahí sí. Todos nuestros problemas solucionados. ¿Qué? No. No, flaca. Yo no sé cómo hice para conseguirte esto, pero ya está, no puedo más. Tomá. Romy, dijimos que hacías dos cositas para mí. Si tan complicado te pareció robar unos papeles, no me quiero imaginar lo que va a pasar con lo que te falta. ¿Qué pasó con tu amigo? Hace mucho que no lo veo. ¿Está bien? Quizás habrá que mandar a la policía a la casa. A ver si está bien. Basta. Mientras más rápido termine, más rápido se va a terminar. Tu sobre mejor abrirlo en tu casa. Cuando termine, llamame y te entrego lo que me pediste. Y ya está. Thank you.
DMT se encuentra de forma normal en la naturaleza. Pertenece farmacológicamente a la familia de la triptamina. Muchas culturas, indígenas y modernas, ingieren DMT como psicodélico, en extractos o en forma sintetizada. De forma recreativa, los efectos de la DMT duran entre 5 y 30 minutos y se caracterizan por una gran intensidad subjetiva y fuertes y elaboradísimas alucinaciones, con motivos recurrentes como el encuentro con entidades, comunicaciones no verbales con seres desconocidos, viajes a otras realidades y planos, etc. No existe la tolerancia con la DMT. Esto parece estar relacionado con su rol endógeno y rápida metabolización.
Disculpame, está cerrado. No, por favor, necesito que me prestes un teléfono para llamar a la policía. Me robaron todo, la cartera, la llave. Por favor, te lo pido. Por favor. Dale. Gracias. Disculpame. Vení, pasá por acá. Bueno, llama tranquila al 911. Gracias. ¿Estás bien? Sí, bien. Sí. No, sí. Te traigo un vaso con agua. No, no, está bien, gracias. Pero te traigo un vaso con agua. Llama tranquila. ¿Cómo estás, Sandra? Qué linda que estás. Sí, gracias. Escúchame, no me pases llamadas, nada, ¿sí? Y cancélame todas las citas para hoy, no quiero ver a nadie, ¿puede ser? Sí, pero llamó el doctor Peralta, dice que necesitaba ubicarte urgente. No, no pasa nada, no le digo. ¿Segura? No pasa nada, no le hagas caso. Dice que es urgente, que está tratando de ubicarte.
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. Que te remil parió, hija de puta. Disculpame, Romy. Sí. Hay dos oficiales de policía que preguntan por vos. ¿Los hiciste pasar? No, no, para nada. Les dije que esperaran. Bueno, dame dos minutos y hacelos pasar. Bueno. Sí. Eso fue, te lo juro, el chicha.
Era ella. Era ella. Te juro que era ella. Te juro que era ella. Vamos a repasar en este momento su declaración previa. Le tengo que decir que encontramos el cuerpo de Mauricio López en su casa. Y con respecto a esa mujer, revisamos su teléfono, su agenda y el número no existe. ¿Sí? En esta tarjeta que usted dejó, que dice que esta mujer le pasó, ¿la reconoce? Ajá. La noto un poco nerviosa. Tranquila, no pasa nada, esto es rutina. Sí. Una pregunta más. ¿De dónde lo conocía Alejandro Martelli? No conozco a ningún Alejandro Martelli. Veo. Ese muchacho era policía y trabajaba en una fábrica haciendo adicionales. Ahí es donde usted lo mató. No. No lo vi jamás. Su amigo sí lo conocía. En su celular hay varias llamadas. Este último fin de semana a Martelli. No, no, no sé qué. Voy a estar en cuarto mi cerebro, no encuentro lo que hago. ¿Eh? Era él entonces. Él es el dealer de Mauricio. Él nos daba todo lo que tomábamos. Es más, esa droga nos la dio él. Y por eso esa mujer me usó a mí, para sacárselo de encima. Mire, doctora, esto es sencillo. Todavía no existe una sola evidencia de la existencia de esa mujer que usted dice que existe. Y aunque haya rechazado ese derecho, le recomendaría, le sugiero que llame a un abogado. Le va a servir, le va a servir. Che, Martínez, hay un doctor Peralta ahí que dice que es el médico de esta doctora Quiroga. Peralta, decirle que llamo. ¿Doctor Peralta? Así es, encantado. ¿Qué tal? Detective, gracias por recibirme. Martínez, Carlos. ¿Usted es el médico particular de la doctora Quevedo? Soy el oncólogo de Romina Quevedo. Qué bueno que haya venido. Así nos aclara un par de cosas. ¿Sí tiene un rato? Romina Quevedo tiene un tumor cerebral y se lo comuniqué en la consulta y desde entonces estoy tratando de ubicarla porque no lo tomó muy bien. Romina, soy el doctor Peralta. Comunicate urgente. Disculpa, llamo al doctor Peralta. Sí. Entonces usted diría que lo que le está pasando a esta piba es por ese tumor. No sé lo que está ocurriendo con ella. Ella tiene un tumor en la cisura de Silvio que le provoca trastornos de personalidad, alucinaciones auditivas. Es imposible que ande por la calle. Necesita tratamiento lo más rápido posible. Ah, bueno.
Ahora todo empieza a tener un poco más de sentido. Sé que no me van a creer, pero cuando salga...